¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión de Noticiero Hechos en el día martes 9 de febrero. Qué bueno que nos acompaña, 5 de la mañana con 30 minutos en punto, junto a Lorena Mengíbar, la licenciada Carolina Báez en la producción, el staff número 1, un servidor Carlos Artiga les dice, bueno, feliz martes, que sea provechoso, que sea de éxito, que sea de cosas buenas para todos. Lo declaramos en Noticiero Hechos. ¿Cómo estás, Lorena? Que así sea, Carlos, qué bien. Bueno, y esa es una buena forma de comenzar la mañana, visualizando cosas positivas y esperando lo mejor y trabajando porque así suceda. Agradecemos a todos ustedes que siempre están pendientes de la señal de Canal 12, para quienes están atentos de la transmisión en redes sociales, que nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar pendientes de este espacio y por madrugar junto a nosotros. Desde ya les invitamos a que se queden atentos de las próximas 3 horas, que tenemos mucho que compartir con ustedes. Tenemos titulares también. Bien, ahí está entonces lo que tenemos preparado para ustedes en los próximos minutos, los titulares. También hay que mencionar información importante relacionada al tiempo. Llegaremos a la sección para hablar de lo que nos espera en las próximas horas, porque parece que entramos, como lo anunciábamos ayer, a condiciones de estabilidad, bastante calor incluso durante las mañanas, Lorena. Sí, pareciera que ya nos estamos acercando a esa época del año donde se experimentan temperaturas más cálidas y ya nos recuerda a esta época de ese un periodo más seco, Carlos. Vamos a estar pendientes. Bueno, de hecho, la próxima semana ya se celebra la Cuaresma y muchas personas estarán ya esperando este periodo también, que es bien importante para no solamente para la comunidad católica, sino para quienes también disfrutan de este periodo de vacaciones en Semana Santa. Pero bien, vamos a comenzar entonces con los enlaces a nuestros equipos. Gerardo Borja ya nos comenta de un accidente de tránsito en la Alameda Roosevelt. Gerardo, te escuchamos. Gracias, Lorena, amigos televidentes, muy buenos días. Iniciamos con malas noticias. Accidente de tránsito donde un motociclista ha fallecido. Hemos conversado con las autoridades de la División de Tránsito. Preliminarmente se conoce que el motociclista descendía sobre la Alameda Roosevelt y este camioncito que ustedes ven en pantalla, placa 824-154, intentó cruzar hacia la Alameda Roosevelt con dirección hacia El Salvador del Mundo, invadiendo el carril del motociclista. Ahí se puede ver, la moto impactó literalmente en el camioncito. Como lo mencioné, esta persona ha fallecido. Esto está generando fuertes complicaciones para los conductores. Los elementos de la División de Tránsito están desviando el tráfico para quienes vienen del sector de la 25 Norte y iban hacia la 25 Sur. Los están desviando a través de la calle Rubén Darío para que posteriormente se puedan incorporar nuevamente. Y asimismo también los conductores que descienden sobre la Alameda Roosevelt, aquí pueden ver la imagen, se torna bastante complicado para quienes buscan descender en este momento. Tienen que esperar un poco hasta que las autoridades les dan el paso de bajada y también para quienes van en el carril de ascenso. Esta es información en desarrollo. Este accidente acaba de ocurrir hace un par de minutos, pero vamos a tratar la manera de también conversar con uno de los socorristas de comandos de salvamento, ya que ellos se han trasladado hasta la zona a ver qué información nos pueden brindar de momento. Bien, Gerardo, gracias. Johnny. Ahí está, adelante. Nos quedamos esperando la declaración de Gerardo. Acércate aquí, tenemos la transmisión. Lamentable el abuso de una persona que quiere girar a la izquierda en un lugar donde no es permitido, le cobra la vida a un motociclista. Johnny, estamos en vivo para Noticiero Hechos. Coméntanos qué información tienen ustedes, te comento, acerca de este incidente. Bueno, pues, al parecer, pues, un impacto fuerte que se ha dado aquí en la 25 Norte, en la Alameda Roosevelt. Un motociclista ha impactado lo que es con este camión repartidor. El impacto ha sido demasiado fuerte, que el motociclista ha muerto en segundo, ¿verdad? A pesar de que no se sabe todavía la probabilidad de los hechos, pero el impacto ha sido demasiado fuerte. Y el motociclista no le ha dado oportunidad de poder ser atendido, pues ya estaba, fue un impacto fuerte y murió al instante. ¿Quieren el nombre de la persona fallecida? Por el momento no, tenemos que esperar que venga inspecciones populares y así mismo de la clínica Florente, fiscalía, para que ellos puedan ver la escena y evaluar y también sacar lo que es el nombre, la dirección y todos los datos de el fallecido. Gracias, Johnny, muy amable. Carlos, ya escuchabas esta parte de la información. Te voy a mostrar, me voy a acercar un poco más para que puedan ver la magnitud de este accidente de tránsito, cómo la motocicleta ha quedado totalmente destruida. El motociclista ha quedado a un costado de la vía. Las autoridades de momento han colocado estos conos mientras se logra acordonar la escena donde ha fallecido esta persona, donde no tenemos el nombre. Ya
comandos de salvamento pues lo confirmaron. Estamos a la espera que venga medicina legal, instrucciones oculares y fiscalía para que puedan determinar las causas del accidente y el nombre de la persona que ha fallecido, que se conducía en una moto color roja. ¿Y qué pasó con el conductor del camioncito, Gerardo? Pues de momento no tenemos mayor información, Carlos, ya que las autoridades pues se muestran un poco herméticas, no quieren brindar mayor información, así que nos tocará esperar si el conductor se mantiene acá en la zona, aunque déjame decirte de que cuando llegamos veíamos al personal del evento de la División de Tránsito conversando con unas personas acá a un costado del Parque Cucatlán, entonces creeríamos de que se podría encontrar el conductor del camión en este sector. Sí, pero ya habrá entonces que verificar si se dio a la fuga después de esto, porque aquí está claro que hay, en caso, pues uno ve la escena y si es como lo ha descrito el caballero de socorristas, estás ante una escena de homicidio culposo, ¿verdad? Y en este caso hay que responder ante la ley por la vida de esta persona que se ha perdido. Gerardo, la alerta es para todos los que van a circular por la Roosevelt y en sus alrededores, que pues si van a salir bien temprano de su casa se abstengan, porque están todavía de pasar por acá, porque todavía se está a la espera de que llegue fiscalía, medicina legal, etcétera. Así que no se puede levantar la escena mientras eso no suceda, por lo tanto seguirá el tráfico restringido en este sector de la Roosevelt, que cruza con ¿cuál otra arteria me dijiste, Gerardo? 25 Norte con 25 Sur. En este caso, estos son los vehículos que se trasladan de la 25 Sur hacia la Norte, y quienes descienden sobre la Norte pues los están desviando sobre la calle Rubén Darío para que posteriormente se puedan incorporar aquí por la sexta décima, específicamente a dos cuadras donde finaliza la esquina del Parque Cuscatlán, para quienes van hacia la zona sur de la 25. El cruce entre la 25 y la Roosevelt entonces, Gerardo, es donde es correcto. Pues sí, es una parte bien difícil de evitar, pero hay que saber que está el tráfico restringido en ese sector por las próximas horas, porque se está a la espera de medicina legal y de fiscalía, y al llegar ellos tendrán todavía que levantar la escena y cumplir con todo el procedimiento requerido. Gerardo, gracias. Gracias a usted. Bueno, vamos a saludar también a esta hora, Lorena, a nuestro compañero Manuel Burgos, que está listo. Adelante, buenos Manuel, días. Buenos días. Hola, buen día. Pues ahí tenemos la información lamentable, esta situación que está en desarrollo todavía. Este accidente de tránsito que le ha costado la vida a un motociclista muy temprano en las primeras horas de este día, que comenzaba quizás sus labores y ha terminado pues ahí en esta situación que ha ocurrido ahí en la zona de la 25. Precaución a quienes van a manejar. Como todos los días hay una racha de accidentes leves, accidentes que dejan también situaciones lamentables como la que estamos viendo. Hay que tener mucha precaución a la hora de conducir. Pero vamos hacia nuestra sala de redacción. Ahí está la periodista Ileana Leiva, que nos tiene también información en este inicio de la jornada. Ileana, buenos días. ¿Qué nos cuentas? Buenos días, Manuel. Un gusto saludarte. Y para quienes informan con Noticiero Hechos, lamentablemente vamos a hablar sobre los muertos por esta pandemia del COVID-19. Y es que en las últimas horas el Ministerio de Salud ha informado sobre 9 decesos más. Ahí tenemos en pantalla que ellos están detallando pues los grupos etarios y dice que son 2 hombres entre los 60 a 70 años, también hay 2 más del grupo etario de 70 a 80 y un masculino mayor de 80 años. Además, hay 2 mujeres del grupo etario de 50 a 60 años, mientras que 2 más son del grupo etario de 70 a 80 años. Ahora bien, vamos a revisar cómo quedaría el consolidado que pues brindan las autoridades a través de la página oficial, y es que con esos nuevos decesos se estarían sumando 1.701 casos de los fallecidos por esta enfermedad. Y hay que recordar que, bueno, ahí tenemos ya las estadísticas de los casos confirmados hasta la fecha en nuestro país, son 56.653, de los cuales 3.953 continúan activos. También hay que prestar mucha atención a esta cifra de los casos sospechosos, porque esta pues lamentablemente ha continuado también subiendo y tenemos 6.298. Mientras que el dato positivo en este caso son los recuperados,
que hasta ahora pues se tienen 50.999 las personas que han vencido esta enfermedad. Pero lamentablemente hay otras que todavía continúan pues luchando en los hospitales por salir de esta situación, y hay unos que se encuentran en estado crítico. Por ejemplo, si continuamos bajando en la página, podemos observar cómo se mantiene el pronóstico para los pacientes, y hay 66 en estado crítico. En este caso son 371 en estado grave, mientras que la mayoría continúa siendo la asintomática, que son 1.257. Así es parte de las estadísticas que continúan compartiendo las autoridades sobre cómo avanza la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. Y ante esta situación hay muchas personas que se mantienen alertas y pues quieren hacerse la prueba del COVID-19 para saber si están contagiadas o no. Y por ello, el ministro de Salud, Francisco Alaví, ha informado a través de su cuenta de Twitter los lugares donde van a estar desplazando las cabinas móviles, y ahí tenemos los tres puntos. Específicamente se van a trasladar a Turín, a Huachapán, y van a ser ubicadas las cabinas móviles en el Parque Central, también en el Parque San José y Cantón El Paraíso frente a ECO. Ahí tenemos parte de esta información que comparte el ministro de Salud para quienes están interesados en realizarse esta prueba. Y si usted pues quiere hacérsela porque tiene algún síntoma, recuerde que debe estar pues aislado en su casa. Únicamente si va a salir, pues salga bien protegido con todas las medidas de bioseguridad para pues seguirse cuidando usted a su familia, y también por respeto a las personas que van a estar también en ese lugar haciéndose la prueba de COVID-19. Hay que recordar que 48 horas después el Ministerio de Salud se va a estar comunicando con usted para notificarle si está o no contagiado por este virus. Y sobre todo también el llamado a seguirnos cuidando y no bajar la guardia, porque vemos que pues los fallecimientos por esta enfermedad pues siguen incrementando también en los últimos días. Pues esta ha sido la tendencia y hay que prestarle mucha atención, porque pues se ha visto el relajamiento de las medidas por parte de muchos salvadoreños, y esto está provocando que las estadísticas se sigan elevando, Manuel. Así es, efectivamente. De hecho, si revisamos la estadística, Eliana, nos indica que los primeros días de enero ha sido más el número de contagios que el número de personas recuperadas. En estos últimos días, sin embargo, ha habido una pequeña disminución en los contagios y un leve incremento en las personas recuperadas, pero en enero queda marcado así, el inicio por lo menos, queda digamos como uno de los meses más complicados en cuanto a la pandemia de COVID-19. Hay que tener en cuenta todavía que el virus continúa circulando entre nosotros y que continúa siendo una causa de muerte, ya lo detallabas tú, las personas que han muerto en estas últimas horas, y podemos ver que son personas de la tercera edad, y es ahí donde está la situación grave también de los contagios, que la interrogante es dónde se contagiaron. Puede ser que un familiar saliera a la calle y llevara la enfermedad a su casa, y ahora pues le cuesta la vida, en este caso, a las personas mayores que conviven pues con su familia. Esto es parte de la información. Ileana, gracias por el reporte. Estamos pendientes de más datos que tengan que ver con la pandemia o con otra información que nos brindes en el transcurso del programa. Claro que sí, Manuel. Más adelante vamos a compartirle más información en desarrollo. Buen día. Buen día. Bien, Ileana, gracias. En los juzgados de nuestro país, en San Salvador específicamente, continúa la audiencia contra la ex primera dama de la República, la señora Ana Ligia Misco de Saca, y siete imputados más por el delito de lavado de dinero y activos. Conozcamos más en el siguiente informe. El Tribunal Cuarto de Sentencia continúa el juicio contra la ex primera dama Ana Ligia de Saca y siete imputados más, acusados del delito de lavado de dinero y de activos. Este día, la defensa de los procesados Gerardo Antonio Durán y César Daniel Funes Cruz presentaron un incidente, solicitando al tribunal que les autorizara un proceso abreviado, pero el periodo para aceptarlo ya había pasado, por lo tanto decidieron separarlos. La representación fiscal explicó que desde la etapa de instrucción, los dos procesados habían solicitado este proceso, pero se les había negado por no llegar a un acuerdo monetario. Sin embargo, manifestaron que ya tienen los 1.3 millones de dólares solicitados. Además, el Ministerio Público presentó ante el tribunal sus alegatos, en los cuales sostiene que la investigación está relacionada con las sociedades del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y Ana Ligia de Saca,
narrando que para ellos estas sociedades sirvieron para el cometimiento de diferentes delitos y que el señor Óscar Mixto Sol fue responsable de ocultar información de los fondos depositados en las cuentas de un grupo radial y abrir cuentas bancarias. Este es un informe de Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y bueno, también les comentamos que la Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo presentada por los abogados del Banco Davivienda en virtud de que reclamó el formulado que se basa en cuestiones de estricta legalidad ordinaria y en favor de la sociedad del ingeniero José Antonio Salaverría, la cual el Banco Davivienda adeuda $49,314,303 en concepto de daños y prejuicios. También les comentamos, alcaldes de diversos municipios han pedido nuevamente el pago del FODES. Esto en cumplimiento, dicen ellos, de la resolución de la Sala de lo Constitucional y la medida cautelar emitida precisamente en esa resolución. Nos ha dado la razón de toda esta batalla que hemos librado. Está dándonos la razón a la lucha que hemos hecho desde el Comunes para lograr que se dé el FODES. Esta fue la reacción de los alcaldes luego que la Sala de lo Constitucional ordenara a Hacienda el pago del FODES a las 262 alcaldías del país, que de acuerdo con los ediles son más de $300 millones que se les adeuda desde hace 9 meses. Las alcaldías, incluyendo las del partido Gana, solicitan el desembolso de los fondos para continuar con las obras. Y nosotros esperamos que el ministro de Hacienda acate lo que le está ordenando la sala. Nosotros solamente le pedimos al ministro de Hacienda que haga los respectivos depósitos en todas las alcaldías, porque eso es lo que dice la resolución. Es beneficiosa para la población, porque nosotros somos servidores de la población y es precisamente las obras que tenemos que realizar para el bienestar de las comunidades dependen de esa resolución para que se nos empiece a depositar el FODES y que nosotros podamos iniciar el trabajo que debemos desarrollar en nuestras comunidades para llevar el beneficio a ellos. Y es que piden que se cumpla con lo que dictó el máximo Tribunal de Justicia, porque en las próximas horas se vence el plazo asignado para pagar el FODES. Aseguraron que de no cumplir con la medida, asistirán de nuevo a la Fiscalía a presentar una demanda en contra del ministro de Hacienda por desacato. La negativa de no entregar los fondos, él comete el delito de desacato. Yo creo que el primer paso que la Fiscalía debe dar, iniciar el proceso para el desafuero, para luego procesarlo judicialmente como debe de ser. Yo creo de que el atraso ha quedado demostrado y el señor ministro de Hacienda en una ocasión lo dijo, que el FODES lo iban a entregar hasta después de las elecciones. Yo creo de declaraciones impertinentes viniendo de un ministro. Y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatoriedad en cumplimiento. Nadie puede dejar de cumplir lo que dice la Sala de lo Constitucional. Y eso lo debe de conocer el ministro de Hacienda. Sostiene que debido al impago del FODES se suspendieron proyectos por la falta de fondos. Pues el 75% del FODES es para obras de infraestructura y de igual manera para obras como sociales como becas. Tenemos obras sociales para la niñez y adolescencia que también se han parado. Por su parte, el ministro de Hacienda se limitó a decir que se acatará con la resolución de la Sala de lo Constitucional, aunque no precisó si lo hará antes del martes. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bueno, y presta atención a lo siguiente. La Sala de lo Constitucional declaró que la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo por el decreto 782 no es inconstitucional, pues lo que aduce el presidente de la República es la inconveniencia de la entrada en vigencia del decreto en la ejecución de la política fiscal por la reorientación de fondos obtenidos a través de la colocación de títulos valores. Además, la sala aclara que los efectos de esta sentencia son puramente declarativos, ya que la reforma contenida en el decreto era para el presupuesto 2020, el cual ya finalizó. En pantalla usted tiene parte de la resolución que ha dictado la sala y los motivos que ha dado. Al final, pues es un extracto, ¿verdad?
Aquí está el punto 2 de la resolución en la que se ha declarado que no hay tal inconstitucionalidad, se ha resuelto la controversia, o bueno, podría ser dicho de otra manera que es constitucional, pero bueno, ahí está la resolución de la sala con relación al decreto legislativo número 782 del 26 de noviembre de 2020, dice es constitucional en los términos explicados. Y luego aclara, ¿no?, que sin embargo, debido a que la ley del presupuesto general de 2020 ya no se encuentra vigente al haber finalizado el ejercicio fiscal para el que fue emitida, y da las razones también por las que lo considera que es constitucional. Y luego de 22 sesiones y de recibir cerca de 100 invitados, muchos de ellos funcionarios de gobierno, la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el manejo de fondos por parte del Ejecutivo durante la pandemia por COVID-19 está lista para preparar un informe con los principales hallazgos. Bueno, en primer lugar, la violación de los derechos humanos que sufrió varias poblaciones. Se tomaron decisiones muy poco transparentes, donde se hace, ¿verdad?, la sustracción de los 25 millones del Seguro Social. Y también hay que decirlo, lamentamos muchísimo los casos de contagio masivo que se dieron en instituciones que dependen del gobierno central. Sí. Esperamos que el informe lo contemple y que, por supuesto, este informe también traspase lo que es el Pleno Legislativo, que se vaya certificado a la Fiscalía General de la República. Bien, ahí tenemos parte de la información general de la Asamblea Legislativa. A esta hora vamos con Marcela Rivera, que nos tiene más información. Estamos comenzando la jornada junto a ustedes, como todos los días, para traerles datos de lo que está pasando, de los temas que están en agendas y también la situación que tenemos con el tráfico. Marcela, te saludamos. ¿Dónde te encuentras? Así es, muy buenos días, compañeros. Me encuentro en el Banco de Sangre del Hospital El Salvador, porque precisamente este lugar ya en unos minutos comenzará la desinfección. Recordemos que esas son las acciones que se han estado implementando en los hospitales de la red pública, y en esa ocasión sería en el Banco de Sangre del Hospital El Salvador. Ya unos minutos estará dando inicio a esta conferencia de prensa por parte de la viceministra de Operaciones, Carla Díaz, y yo, por supuesto, les mantendré informado acerca de todos los datos que se nos estén brindando por parte de las autoridades de salud. Así el panorama por el momento, y que en unos minutos estará dando inicio esta jornada de desinfección y los medios de comunicación ya también preparados para llevar todo este informe. Es muy bien, ahí está Marcela Rivera esta mañana en el Hospital El Salvador, en el Banco de Sangre, donde pues continúa atendiendo a pacientes de COVID y donde también es necesario hacer esta desinfección para evitar posibles contagios tanto del personal como de las personas que llegan, en este caso, a pues realizar las donaciones de sangre. El plasma convaleciente se ha convertido en un punto clave en la lucha contra la pandemia. Marcela, vamos a volver contigo cuando ya tengamos al ministro y haya declaraciones respecto a lo que se está haciendo ahí en el Hospital El Salvador. Así es, compañero, yo me mantengo pendiente. Así es, que tenga buen día. Bueno, esto también lo veníamos anticipando desde el inicio de nuestro programa. El periodo de cuaresma pronto dará inicio, por eso es que es importante tomar en consideración algunas medidas de bioseguridad para las actividades religiosas de parte de la Iglesia Católica. Todo esto a fin de evitar más contagios de COVID-19. Sobre esto nos informa nuestro canal aliado Impacto Noticias. La cuaresma es un periodo de preparación, purificación, reflexión y conversión espiritual. En este tiempo se llama a los fieles a guardar ayuno y penitencia, tal como lo hizo Jesús en el desierto, antes de su salida a la vida pública, dando inicio el próximo miércoles 17 de febrero, finalizando el sábado 3 de abril. Pero debido a la pandemia por el COVID-19, las iglesias deberán adaptarse a los lineamientos brindados por el Ministerio de Salud, por lo que se está a la espera de esos detalles, y hasta la fecha, en la Iglesia Santa Catarina de Alejandría no hay suspensión de actividades. Pero nosotros como iglesia, como parroquia, tenemos claro que por el momento nosotros mantenemos el recorrido normal de los Villacrucis, no hemos suspendido nada. Incluso comenzando el miércoles de ceniza, nosotros lo vamos a celebrar como todos los años lo hacemos, con la participación de la gente. Lo que sí hemos colocado son más eucaristías, más misas, ¿verdad?, fuera de las normales que tenemos, para que la gente pueda participar y pueda venir con nosotros. En las
Eucaristía se pide a la feligresía utilizar mascarilla, desinfectarse las manos y poner en práctica el distanciamiento físico. Yo les digo a los fieles aquí en la parroquia que si nosotros somos fieles a la mascarilla, al uso del alcohol gel en las manos y al distanciamiento físico, no nos va a pasar nada, ¿verdad? Porque lo peor que nos puede pasar es tener miedo. Pero si vencemos el miedo, utilizando las medidas, vamos a poder celebrar nosotros lo que se llama la Semana Santa, que inicia pues con la Cuaresma y el miércoles de ceniza. De esa manera vamos preparando el ambiente si no surgen nuevas disposiciones, ¿verdad? En la parroquia se cuenta con la Hermandad del Santo Entierro, quienes se encargan de cargar las imágenes durante el Vía Crucis, y el padre Humberto Portillo manifiesta que si no se pueden cargar las imágenes será mediante una carroza que esta actividad se realizaría. Ahora, si vemos que no hay una disponibilidad de todos los miembros de la hermandad para poder cargar, entonces nosotros lo que haríamos es llevarla en un vehículo, ¿verdad?, como tipo carroza, para que la gente pueda participar, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos como haciendo un diagnóstico de con cuánta gente contamos para estas actividades. Ahora, y si no, tendríamos que hacerlo así en vehículo, porque no habría otra forma de que poder llevar nuestras imágenes. Durante la Cuaresma, los ministros de la Iglesia Católica se visten con ropas de color púrpura para simbolizar la tristeza, el dolor, la penitencia, el duelo y el sacrificio. El cuarto domingo se usa color rosa, mientras que el domingo de Ramos, último domingo antes de la resurrección, se usa el color rojo, referido a la pasión del Señor. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias. Bueno, ahí está entonces el reporte gracias a Impacto Noticias. Seguramente, así como esta parroquia ya se está preparando para las actividades relacionadas a la Cuaresma, ya seguramente otras también. De seguro. Marcela, adelante, hay información. 594-2171. No es necesario que usted haya tenido una prueba PCR positiva. Pueden venir, se le toma la muestra, se le hace la titulación de anticuerpos y eso nos permite saber si usted es apto para donar plasma. Estamos en vivo para Noticiero Hechos de Canal 12 y bueno, conocer también de cuál es el procedimiento para que las personas puedan venir a donar plasma, también sangre, y de cuántas personas estamos hablando diarias que vienen a este lugar y de la necesidad que se tiene. Muy buenos días. El promedio de personas a las que se le puede realizar el procedimiento de aféresis es de 7 a 15 personas diarias. El procedimiento es, como ya les expliqué, el paciente se acerca o la persona donante se acerca, la entrevista el médico encargado, se le toma una muestra para hacer la titulación de anticuerpos y al mismo tiempo se le hace una prueba de tamizaje para determinar que sea apto para donar, en el que se descartan diferentes tipos de enfermedades. Y luego de eso se le habla si es que la persona se fue o se acerca y se le informa el resultado de sus pruebas de titulación de anticuerpos. Y se procede a la donación, que tarda un promedio de 45 minutos. Hablamos con Isabel Ramos, de Noticiero El Salvador. La importancia de que los salvadoreños se acerquen a donar plasma y cómo se ha comprobado que esto realmente puede salvar vidas. Yo creo que ustedes pueden ver en los medios que siempre sale alguien pendiente buscando plasma para sus amigos, para sus familiares, a veces a personas que no conocen, porque esto nos permite mejorar la respuesta inmune del paciente al virus. Por eso es que nosotros medimos la titulación de anticuerpos, porque mientras mayor cantidad de anticuerpos tiene el donante, estos anticuerpos se los pasa al paciente y este paciente puede luchar mejor contra el virus. Estamos, compañeros. Bueno, como dice, terminamos la ronda de preguntas. Bueno, gracias a Marcela. Ahí están las declaraciones importantes para las personas. Marcela y Lorena, que quieren acercarse y donar el plasma convaleciente para ayudar a quienes están atravesando por el COVID-19. Ya nos tendrá más adelante Marcela detalles en consolidado de lo que ha representado esta actividad muy temprano, como estamos viéndolo. Tenemos que separarnos un instante, vamos a hacer la pausa, regresamos.
Vamos a continuar con el monitoreo de lo que está ocurriendo con el tráfico en esta mañana. Ya reportábamos desde muy temprano un accidente de tránsito en la zona de la 25. Así es que bueno, vamos a ir con Gerardo Borja, que tiene más datos de lo que haya pasado. Les recordamos la información, un camión hizo una maniobra indebida, le causa la muerte a un motociclista que muere de forma casi instantánea. Por ahora no se tenían datos de esta persona, pero estábamos al pendiente de declaraciones que pudieran dar, en este caso, a las autoridades cuando se hiciera el reconocimiento del cadáver. Gerardo, tenemos más información sobre lo que haya pasado. Gracias, Manuel. De momento, informarte de que ya las autoridades ya colocaron la cinta amarilla, esto para el procesamiento de la escena. Los elementos de la División de Tránsito de la Policía ya están realizando las investigaciones correspondientes, solo se está a la espera que venga Fiscalía, Inspecciones Oculares y Medicina Legal para poder determinar el nombre de la víctima. Lo que sí te puedo mencionar de que el conductor del camioncito se encuentra acá en el lugar, es la persona que ustedes ven al fondo, de suéter o chumpa azul, y es un gran despliegue de elementos de tránsito los que se han trasladado hasta este sector. Te muestro las imágenes. Este es el carril que conduce del sector de Montserrat hacia la 25 Avenida Norte. Quienes se trasladan a través de la 25 Avenida Sur, pues se torna un poco complicado porque los vehículos tienen que desplazarse a una velocidad bastante baja. Esto por la escena que se encuentra acá en el lugar. Te voy a mostrar, voy a caminar un poco más, y aquí es donde les mencioné que las autoridades, el carril que viene de la 25 Norte, están siendo desviados ahora los conductores en dirección de la Alameda Roosevelt. Ya no pueden incorporarse hacia la calle Rubén Darío. Han cambiado la modalidad, esto para dar un poco más de fluidez a los conductores. Mencioné que era una motocicleta color roja. En este momento les voy a brindar la placa, ya que nos podemos pasar a este sector donde han acordonado las autoridades. La motocicleta es placas 342859. Por si los familiares están pendientes a esta hora de Noticiero Hechos, les estamos brindando la placa para que puedan verificar si la persona que lamentablemente ha fallecido, el conductor de esta motocicleta, se conducía en la motocicleta roja con blanco. Placas 342859. Esa es la información que tenemos de momento. Estamos a la espera de que las autoridades puedan realizar todas las investigaciones correspondientes para que nos puedan brindar el nombre de la persona. Pero sí, ya preliminarmente tú lo mencionaste, Manuel, una de las autoridades con las que conversábamos, por la posición de la escena en la que ha quedado el vehículo, se puede ver o nos hacía mención de que este vehículo se ve que intentó incorporarse hacia la Alameda Roosevelt con sentido hacia El Salvador del Mundo, y ahí se puede ver el fuerte impacto donde el motociclista pega prácticamente en el bumper, en una esquina del guardafango y el parabrisas de este camioncito. Así que esa es parte de la información que les compartimos a esta hora. Muy bien, Gerardo, ahí tenemos el dato. Para usted que nos está sintonizando esta mañana y que está iniciando la jornada junto a nosotros, si puede evitar transitar por la que se conoce como la zona hospitalaria, justo ahí en el punto donde está el Hospital Rosales, donde está la unidad primero de mayo del seguro, donde está también pues parte de lo que fue el hospital de maternidad, evite esa zona porque hay problemas para circular, aunque ya hay elementos de tránsito en el sector, pero siempre hay un poco de dificultades debido pues a que todavía se está procesando la escena en la que ha muerto este motociclista esta mañana, una persona de la que hasta ahora no se conoce el nombre debido a que no han llegado las autoridades para hacer el reconocimiento correspondiente. Un accidente de tránsito como muchos que ocurren todos los días y que le causan pues la muerte a muchos salvadoreños. Gracias, Gerardo Borja, por la información. Ahí tenemos el dato y tenemos la imagen de lo que está pasando ahí en la zona hospitalaria. Ya son las 6:07 a.m. Agradecemos a nuestro compañero Gerardo Borja por este reporte. Por favor, tome en cuenta esta información. Ahora vamos a compartir también otra importante novedad que seguramente va a tener un impacto en su bolsillo, porque se registran nuevos aumentos en este nuevo periodo de los precios de referencia para los combustibles en El Salvador. Podemos dar cuenta que para la zona central se experimentarán variaciones que van alrededor de los 7 hasta los 9 centavos de dólar. Mencionándoles también que la gasolina especial con este aumento quedaría en un precio de 3 dólares con 13 centavos, mientras que la regular 2 dólares con 98 centavos, y el diésel
$2.65. Similar situación se puede experimentar en la zona occidente de nuestro país, donde la variación oscila entre los 9 hasta los 10 centavos. Y bueno, ahí también usted tiene la referencia, 3.14 para la gasolina especial, 2.99 para la regular y 2.66 para quienes consumen diésel. Y también podemos observar en la zona oriental similar situación, 9 centavos de aumento, 7 centavos en el diésel y así los precios actuales. Importante también que usted lo tome en consideración, estos precios tienen un periodo de vigencia, estos precios de referencia del 9 al 22 de febrero de 2021. Y muchos también pues ya aplicando estos aumentos desde las primeras horas de este martes. Bueno, tomarlo en cuenta. Vamos ahora a contarle, usted seguro estuvo enterado de lo que sucedió el fin de semana, el simulacro que se desarrolló para comenzar a probar los equipos que serán utilizados en las elecciones del próximo 28 de febrero. Pues ayer, lunes, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral llegaron a la Comisión de Reformas Electorales en la Asamblea Legislativa a rendir el informe de lo que sucedió en ese simulacro de transmisión de resultados previo a los comicios. La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral plantea la elaboración de un acta física para que los integrantes de las juntas receptoras de votos que presenten problemas con la plataforma para la transmisión de datos puedan realizar el conteo preliminar y garantizar la transparencia durante el proceso electoral. Esta moción no es bien recibida por los otros magistrados del ente colegiado, quienes insisten en la tecnología en mesa, pese a las dificultades registradas durante el simulacro nacional de transmisión de resultados. Que tengamos el acta manual para efecto de hacer el conteo manual en donde no se pueda realizar eso. El tiempo es corto, pero igual he estado cotizando empresas, lo he estado haciendo y hay una empresa que puede imprimir papel carbón al momento y tener esa opción B. No recuerdo que la presidenta haya hecho una propuesta de un plan B de conteo manual, al menos, no sé, los magistrados, tal vez en una reunión que yo no estuve, pero trato de asistir a todas. Salvo el día de ayer que yo conocí esa propuesta y decirles de que... Pero a estas alturas, pretender venir a cambiar el sistema es complejo para el Tribunal Supremo Electoral porque el formulario para la elaboración de las actas está diseñado ya aplicando esta tecnología. La postura de los diputados oscila entre la implementación general de la tecnología o focalizarla en los municipios donde se pueda garantizar la conectividad y la distribución oportuna de los equipos técnicos. Desarrollar este ejercicio de manera focalizada y no generalizar, para que vayamos desarrollando gradualmente este tipo de situaciones. Si todo el proceso de elección es completamente transparente y está todo el mundo encima verificando voto por voto, ¿por qué nos vamos a enfrascar en que porque no se va a poner bien en la tecnología en mesa? Al finalizar la Comisión de Reformas Electorales, concluyeron en que el principal reto es superar los obstáculos detectados en el proceso de transmisión de resultados antes del siguiente simulacro que se desarrollará el próximo 14 de febrero. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. ¿Pero qué dicen los ciudadanos sobre el trabajo que está realizando el Tribunal Supremo Electoral y cuáles son las expectativas para el día de los comicios? Escuchemos sus opiniones. Mire, ahorita ellos están fraguando muchas cosas y a luces todo el pueblo está notando todo eso, pues que quieren hacer un fraude. A todas luces están viendo cómo dañan la imagen del presidente y están coordinados el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, todos los altos niveles de fuerzas políticas de contrarios a lo que él está haciendo, todos se unen para atacar, pero el pueblo está notando todo eso. Que se haga de manera legal y correcta, porque es lo correcto, ¿va? Porque si uno va a dar el voto, lo hace legal y correcto, entonces de igual manera que lo hagan. Así es, eso es lo que se está esperando realmente, ¿verdad? Que sea una, digamos, la decisión del pueblo, y ya que es el,
el soberano, ¿verdad? En esta decisión, más que todo, a la elección de lo que esperamos tener esta, con el nuevo gobierno, tanto en diputación como alcaldías. Que todo fuese legal, de que todo fuese, como usted dice, transparente para poder tener una mejor situación, pues como vemos estamos viviendo quizás momentos un poco difíciles, entonces fuese lo mejor de que todo fuese un poco más transparente. Y en pleno proceso electoral, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, se reunió con los líderes de todos los partidos políticos. Esto para abordar temas relacionados a los comicios del próximo 28 de febrero. El diplomático manifestó en su cuenta de Twitter que todos los representantes de los institutos políticos se comprometieron o están comprometidos en apoyar unas elecciones libres, justas y no violentas. Y a menos de tres semanas, bueno, ya son el 28 de febrero, el domingo, los ánimos entre los simpatizantes de los partidos políticos, usted se imaginará, crecen. Y ante esto, varias instancias piden calma para evitar actos violentos o de intolerancia. Veamos. Son los momentos cuando simpatizantes del FMLN discuten con unos de nuevas ideas, entre ellas la ministra de Desarrollo, María Chichilco. Y es que en los últimos días los ataques hacia correligionarios de partidos políticos se han aumentado. Durante el fin de semana, otra persona fue asesinada mientras se desarrollaba un mitin del Partido de Concertación Nacional. Varias instituciones se han pronunciado en contra de la violencia en tiempos de campaña electoral, como la Iglesia Católica, el Fiscal General y el Tribunal Supremo Electoral. Faltan pocos días para las elecciones y algunos partidos políticos se unen al llamado para evitar confrontaciones violentas en las calles antes, durante y después del 28 de febrero para prevenir episodios como estos. En el Centro de Investigaciones Políticas Socioeconómicas de Centroamérica y otras organizaciones presentaron los resultados de la tercera encuesta Tendencias Electorales Legislativas y Municipales de 2021, donde se dio a conocer la intención de voto de 1.750 ciudadanos de los 14 departamentos del país. Los resultados indican que los cinco partidos que liderarán las preferencias electorales son Nuevas Ideas con un 68% de apoyo, Arena con un 7%, Gana con un 6%, el FMLN con un 2% y Nuestro Tiempo con un 0.5%. Mientras tanto, les comentamos que la Corporación Salvadoreña de Turismo presentó una demanda ante el Tribunal Supremo Electoral en contra del alcalde de La Libertad, Miguel Jiménez. Esto por el presunto uso de la marca SurCity con fines electorales. Según los denunciantes, el alcalde y candidato a la reelección por la Comuna de La Libertad violó la ley de partidos políticos al usar marcas registradas. Vemos es que se utiliza esta marca con fines electorales, ya que quita por completo todo el objetivo de la utilización de la marca para la promoción del turismo en nuestro país. Esta marca fue construida y concebida y registrada en octubre de 2019 y prácticamente nosotros presentamos esta denuncia ya que hay una prohibición expresa en la ley de partidos políticos. El artículo 8, literal E, marca una prohibición expresa en la utilización tanto de símbolos nacionales como de marcas registradas, y este es el caso de la marca SurCity. Y para el proceso electoral de este 2021, el próximo 28 de febrero, se incrementó el número de mujeres en la política, según organizaciones feministas, que esperan que exista mayor inclusión en este sector. Por ciento incrementó la participación de la mujer rural en la política, de acuerdo con la Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales. Y resaltan que aún hace falta mayor inclusión para el sector, ya que la mayoría de ellas estará a cargo para diputadas y concejales suplentes. Políticamente más correctas, somos mejores administradoras, somos personas que somos más honestas y más fiables. Entonces pedimos, ¿verdad?, que le dé la oportunidad
a las mujeres de poder gobernar para realmente poder hacer mejores cosas y más cosas a favor de los derechos de las mujeres. Aseguran que existen brechas que deben superarse para que las mujeres participen en política, que de incrementarse las cifras, sostienen, también se incentivarían a más mujeres. El reto es cambiar el imaginario colectivo, ¿verdad? Decir, si nosotros asumimos una responsabilidad, lo va a desempeñar. Ya deberíamos de estar hablando sobre paridad, o sea, que en las candidaturas que seamos voto paritario, ¿verdad? Que sea un igual número de hombres, igual número de mujeres. Una de las expectativas es fomentar los liderazgos de las mujeres en todas estas comunidades, en esas 50,000 mujeres que llegamos de las diferentes organizaciones, para que ellas también puedan ir generando esos cambios desde su ámbito familiar, comunal, municipal, por qué no decir, a favor de todas las transformaciones que este país necesita. En El Salvador se estima que el 53% de la población son mujeres, de acuerdo a estas organizaciones, y esperan que en los comicios del 28 de febrero, más del 40% asistan a emitir su voto. De acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, se establece la participación de al menos el 30% de mujeres en planillas de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y municipalidades. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y sabe usted que el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada se reunió con agricultores y ganaderos, esto en San Francisco Menéndez, para tratar temas relacionados con la economía y la pandemia del COVID-19. ¿De qué hablaron? Escuchemos. Para darles un ejemplo, las fábricas que producen las... El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Javier Simán, sostuvo una reunión con ganaderos y agricultores del municipio de San Francisco Menéndez para tratar temas relacionados a la economía que vive nuestro país en estos momentos de pandemia. Hemos estado muy alejados, concentrados tal vez en San Salvador, y hay muchísimos emprendedores y empresarios que están en todos los departamentos y de alguna manera estamos buscando un acercamiento para conocer sus problemas de primera mano, ¿verdad? Hoy nos han acompañado agricultores, ganaderos, y hemos pues entendido los problemas que más les afectan. Los agricultores y ganaderos se mostraron agradecidos con el presidente de la ANEP, ya que aseguran es necesario conversar sobre estos temas para así sacar adelante al país. Aquí las oportunidades van a ser amplias para todos, sea pequeño, grande o mediano empresario, ¿verdad? Que, o sea, que viene para todos. Eso es lo bueno de esta oportunidad que nos traen a San Francisco Menéndez. Javier Simán asegura que el impacto de la pandemia en la economía salvadoreña es producto del mal manejo de esta situación por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. No es tanto la pandemia, porque la pandemia le ha afectado a todos los países del mundo. Es la manera en que cada gobierno ha enfrentado la pandemia. A nosotros nos deja muy preocupados, porque cuando tú ves Guatemala, su economía solo cayó menos 2%. Cuando tú ves Honduras, su economía cayó menos 5%. Y eso que Honduras, además de la pandemia, enfrentó dos huracanes. Y cuando tú ves El Salvador, estamos en menos 9%. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué El Salvador caímos tanto, ¿verdad? Hemos perdido casi 50,000 empleos, hemos perdido casi 2,000 negocios. Entonces todo depende de la manera en que el gobierno enfrentó la pandemia, y aparentemente pues en nuestro país la manera muy restrictiva terminó dañando a la población. El empresario y presidente de la ANED espera recorrer todo el país y visitar los diferentes sectores con el fin de hacer crecer la economía en el territorio nacional. Con imágenes de Néstor Vázquez, Jonathan Orellana, Noticiero Hechos. 6 de la mañana con 22, estamos listos para el próximo enlace con nuestra compañera Marcela Rivera, que se encuentra desde la avenida La Revolución y Boulevard El Hipódromo. Marcela, te escuchamos. El tránsito vehicular para las personas que vienen incorporándose de la Alameda Manuel Enrique Araujo, bueno, pues está bastante fluido, y de igual forma para las personas que ya se dirigen hacia esa arteria o también hacia la carretera Panamericana. Les voy a mostrar cuál es el panorama que se mantiene en las inmediaciones de Redondela Italia, para que ustedes vean que tampoco hay ningún tipo de inconvenientes para las personas que vienen de los centros comerciales,
y ya se han incorporado hacia el bulevar del hipódromo, fluido por el momento en todos estos sentidos y de igual forma para los que ya se dirigen hacia la zona rosa. Es ese panorama bastante fluido por el momento, pero sí quiero hacer énfasis en estos desechos que se encuentran en esa acera y también que cubren parte de la calle para que podamos ser responsables al momento de tirar la basura, buscar los depósitos, porque por el momento no tenemos época lluviosa, pero sí sabemos de que esos desechos también provocan inundaciones en diferentes calles y también afectaciones al medio ambiente. Así el panorama, compañeros, bastante fluido por el momento en las inmediaciones de Redondel Italia, tanto en la Avenida de la Revolución y también el Boulevard del Hipódromo. Agradecemos, Marcela, por estas imágenes. Nada más invitamos a la población a circular con mucha precaución también. 6:23 a.m. Como podemos observar, pues no está nada congestionado. Hay poca afluencia de vehículos y unos cuantos vehículos de transporte particular. Esta zona no es muy conocida por el transporte colectivo. Sí transitan algunas rutas, pero parece que no hay mucho congestionamiento, Marcela. Muchas gracias por estas imágenes y esperamos que se tome en cuenta este llamado para que se retire esta cantidad de basura que se ha desechado justamente a la orilla antes de ingresar al redondel. Mil gracias, Marcela. Buenos días. No dejes que el monstruo de la gripe gane la batalla. Sé la mejor aliada de tu hijo para derrotarlo con la fórmula multisíntoma de Tapsin Niños Masticable. Presenta. Bien, mucho calor en las últimas horas. Es lo que tenemos reportado, picos de hasta 32, 33 grados centígrados en el máximo de las temperaturas. Una situación que puede continuar este día, dadas las condiciones por las zonas de baja presión que tenemos cerca de nuestro país. Y fíjese usted, en el Atlántico continúa también el ingreso de sistemas frontales. Está previsto que todavía alcancemos uno al final de esta semana, que podría tener incidencia en nuestro país por lo que está pasando, por el invierno en los Estados Unidos. Pero las condiciones generales son de la temporada, es decir, los despejados, con ausencia de fenómenos considerables en la costa atlántica del Istmo Centroamericano, al igual que en el Pacífico, un poquito de lo que sucede en la zona de convergencia, que se encuentra en su ubicación regular, y eso nos va a regalar tener en el pronóstico cielos despejados y temperaturas máximas de entre los 32, 33 grados, y las mínimas que pues no van a bajar de los 17 o 18, justo aquí está, 18 en la mínima, 31 en la máxima, despejado, condiciones regulares, al igual que para el día miércoles, condiciones de normalidad con cielos despejados, muy poco nublados como ha amanecido este día, ya alcanzábamos a ver, pero durante el día pues tendremos poca nubosidad y bastante calor, hasta 31 grados en la zona central, imagínense en el oriente, 18 para el día miércoles. Ya para el día jueves cambia el aspecto un poquito con cielos un poco nublados, al igual que el día viernes, se van a sostener las temperaturas máximas en 29, es decir, un pequeño descenso en la máxima del termómetro, y 17 y 18 es lo que vamos a tener en el mínimo. Para el viernes, parcialmente nublado, con 29 en la máxima y 17 en la mínima. Es decir, vamos a tener un descenso en las temperaturas de cara al final de la semana, allá por el día jueves y viernes. Se espera, como le decía, que tengamos esta incidencia, presencia de una disminución de temperaturas y que lo percibamos tanto en el incremento un poquito en la velocidad de los vientos como en los cielos, y también, pues bueno, habrá que esperar esto porque apenas estamos en martes, pero ya se puede anticipar ya uno a lo que va a suceder el día jueves y viernes. Así que, resumiéndoles, en este día martes esperamos tener cielos ahorita un poquito nublados, va a despejar a medida el día avance, irá despejando constantemente hasta tener claros, azules, casi en todo, en la totalidad del panorama del cielo salvadoreño, y esto nos va a regalar esa posibilidad de tener, pues claro, días un poquito más cálidos de lo que hemos estado teniendo recientemente. Echémosle un vistazo a cómo está el norte, ¿les parece? Vámonos a agarremos el avión imaginario, ya que ahorita es complicado viajar por el tema de la pandemia, y vámonos a los Estados Unidos. Vamos a ir viendo cómo está la costa este, sobre todo, que es a donde más afecta el invierno en el norte. Lo podemos hacer un poquito más para abajo, gracias, para ver. Aquí tenemos Florida,
muy amable. Fíjense usted la presencia de todos los vientos nortes y luego los fenómenos que van desplazándose. Muchos de estos son agua heladísima y ya se convierte en nieve cuando llegas acá a la parte alta. Pero en la Florida, en la zona de Georgia, en la zona de Luisiana, en Nueva Orleans, tenemos también ya Texas incluso, pues, pero es siempre esta zona en la que es más golpeada por el frío y la parte de las Carolinas, tanto Carolina del Norte, Carolina del Sur, y llegando ya a la zona de Maryland, a la zona de Nueva York, etcétera, donde también hay descensos en las temperaturas, muy helados se le están pasando a nuestros hermanos y nuestros compatriotas que están en los Estados Unidos, en la parte este de los Estados Unidos, donde el pronóstico del tiempo es que seguirá azotándoles el invierno, incluso un poco más de lo normal. Bueno, esas son las condiciones del tiempo, tanto en nuestro país, en la costa este de los Estados Unidos, ya lo ve usted. Sí, nos dicen que envidia estar en El Salvador ahorita por el ambiente, cómo se siente, y es cierto, somos afortunados en esta época del año porque tenemos cielos despejados y una estabilidad en el tema de la temperatura y del ambiente de envidiarse. Es lo que teníamos en las condiciones del tiempo. No dejes que el monstruo de la gripe gane la batalla. Sé la mejor aliada de tu hijo para derrotarlo con la fórmula multisíntoma de Tapsin Niños Masticable. Presentó. Bien, es momento de que hagamos un espacio para comerciales y cuando regresemos en el espacio de la entrevista, una conversación con Fidel Fuentes, alcalde del municipio de San Marcos y también parte del Consejo Nacional de Alcaldes del FMLN. Hay diversos temas que hablar en materia política, así es que les pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Vamos a regresar en cuestión de minutos. Desarrollar la entrevista de esta mañana, llegamos el día martes, ya 9 de febrero de 2021. Vamos a hablar un poco de política en este espacio. Tenemos como invitado al alcalde del municipio de San Marcos, Fidel Fuentes, y también parte del Consejo Nacional de Alcaldes del FMLN. ¿Qué situaciones llaman mucho la atención en estos días? Lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo Electoral, donde hay una clara división, una clara, digamos, visión doble de los magistrados. Unos miran hacia un lado, otros miran hacia el otro, porque están, digamos, discutiendo si se debe utilizar o no equipo informático, equipo digital, para hacer el conteo de votos del próximo 28 de febrero. Algunos dicen que el tribunal debe dar el salto y llevar los conteos de votos hacia otro nivel, pero en este caso hay otra visión que dice, pues no, tenemos que estar, digamos, mejor utilizando lo que ya hicimos y en lo que podemos confiar, como son los conteos manuales. De esto vamos a hablar esta mañana. También continúa la investigación sobre los incidentes que le costaron la vida a dos activistas del FMLN cuando, pues, se dio un ataque armado en el pleno centro de la ciudad un día domingo. Pero vamos a saludar de inmediato a nuestro invitado, Fidel Fuentes, está con nosotros. Él es alcalde del municipio de San Marcos, está buscando, por cierto, la reelección. Fidel, un gusto saludarlo, bienvenido. Buenos días, Manuel. Buenos días a toda la audiencia de Hechos AM. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, con toda la disposición de que platiquemos esta mañana, Manuel. Fidel, ¿cómo ven ustedes este debate que se ha dado desde el día domingo en la noche? El Tribunal Supremo Electoral hizo una prueba de transmisión de datos el fin de semana y a partir de ahí comenzó una discusión interna dentro del tribunal, es decir, una discusión entre los magistrados respecto a cómo contar los votos del próximo 28 de febrero. Hay, digamos, magistrados que dicen tenemos que hacerlo por la vía digital, pero hay otros que dicen no, tenemos que hacerlo de forma manual todavía porque hay fallas no superadas del conteo. Bueno, quiero decirte de que en eventos electorales anteriores también se han hecho algunas pruebas pilotos y los resultados en esas primeras pruebas han sido encontrar un montón de dificultades como las que el domingo se presentaron. Creo yo de que específicamente esos ejercicios de probar el sistema y de probar la capacidad logística que tiene el Tribunal Supremo Electoral para efectos del día de las elecciones, tiene como objetivo encontrar todas aquellas dificultades y todas aquellas situaciones que deberán superarse en los próximos días para poder hacer del evento electoral un evento transparente donde la tecnología y donde la logística y el recurso humano funcione. Yo creo que eso es lo primero con lo que nos hemos encontrado. Sí. Y que recuerdo que en eventos electorales anteriores también se encontraron muchas dificultades que fueron siendo superadas en el camino. Yo creo que una de las situaciones más complejas, y esto se presentó específicamente en el 2015, es
cuando llevamos la papeleta para Parlacen, para diputados de la Asamblea Legislativa y para consejos municipales, y que hace que el proceso realmente sea complejo, sea tedioso, largo. Recuerdo perfectamente en el caso de San Salvador, que donde las papeletas pues lleva aproximadamente 24 candidatos a diputados por diferentes partidos políticos, claro, generó una dificultad para su conteo extremadamente grande, lo cual llevó a muchas juntas receptoras de votos casi amanecer 5 o 6 de la mañana haciendo ese proceso. Entonces, a partir de que se implementa y se tiene en perspectiva utilizar tecnología que permita que la situación sea más transparente, más clara, más ágil, creo yo que debe de continuarse con ese esfuerzo para efecto de garantizar de que los tres procesos que tienen que escrutarse, tanto Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Consejos Municipales, tenga la agilidad y, por supuesto, tenga las herramientas y al personal capacitado para hacer de este proceso lo más expedito posible. Si no, pues caeríamos en una situación de desgaste y en una situación que lleva muchas veces a las juntas receptoras de votos, por el cansancio y por el tedio de toda la situación que lleva el proceso electoral, a hacer las cosas no bien o a tener equívocos involuntarios que pueden en un momento determinado también empañar el proceso como tal. Pero Fidel, ¿cómo toman ustedes el hecho de que, bueno, se empezó a discutir el tema del conteo de votos el próximo 28 de febrero, pero también empiezan a surgir declaraciones tanto de funcionarios, tanto de candidatos de Nuevas Ideas como del mismo presidente de la República, que mencionan una vez más pues la palabra fraude? De hecho, se ha dicho, bueno, se está fraguando y se está, digamos, orquestando un fraude para el conteo de los votos el próximo 28 de febrero. Miren, yo recuerdo que para las elecciones presidenciales ese cántico también fue entonado por parte del Ejecutivo y por parte de Gana, que en ese entonces puede ser el vehículo del señor presidente, y de tanto el instrumento partidario que él llevaba, ¿verdad? O sea, siempre se generó esa campaña de desprestigio y de incertidumbre de decir de que iba a haber fraude. Yo creo que para esos entonces, que ellos no tenían una participación dentro de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, donde no tenían mayor incidencia en las juntas receptoras de voto porque no lograban con su personal cubrir todo eso, no se presentó ninguna anomalía en las presidenciales que pudo, entre comillas, prestarse a que los demás partidos tomaran ventaja porque ellos no tenían representación. Claro. Hoy nuevamente se está jugando con esa campaña, que es una campaña más psicológica, es una campaña de querer tensionar a sus militantes, a sus bases. Fíjate que una de las situaciones que se estuvieron dando en esto de las pruebas que se hicieron el domingo es que Nuevas Ideas había mandado a la gente de ellos a los diferentes lugares donde se iban a transmitir, andaban tomando videos, andaban en una actitud bastante acosadora por una situación que no era más que una prueba técnica, pero se dieron muchos incidentes de acoso, de agresión verbal. Entonces yo creo que al final esa campaña que tiene el señor presidente, que tienen en Nuevas Ideas, no es más que para promover incertidumbre y tensionar una situación electoral que debe en todo caso ser de lo más cívico posible, donde debe de presentarse pues un espíritu democrático electoral, pero se está jugando mucho con el ideario de la gente, con la mente de la gente, de querer opacar el proceso cuando realmente no hay nada que lo determine. Por el contrario, yo creo que se debe de traer a todo el personal nacional e internacional que sea necesario para que sean testigos de lo que va a suceder, que sea gente apolítica, gente de instituciones serias, gente de organismos internacionales que den fe y garantía de la transparencia del proceso.
Pero Fidel, aquí hay, digamos, datos y hechos que contrastan, como por ejemplo, los sondeos de opinión le dan en este caso Nuevas Ideas como, digamos, la fuerza que tiene mayor nivel de aceptación entre los ciudadanos, es decir, los que llevan, digamos, todas las de ganar en el proceso electoral del 28 de febrero. Por lo menos eso es lo que dicen los sondeos de opinión que han estado saliendo uno tras otro en los últimos días. Y hemos visto también cómo algunos partidos, como el FMLN en este caso, no están tan favorecidos. Pero ¿dónde está, digamos, el punto de acuñar una frase como fraude cuando, digamos, son ellos los que llevan la ventaja sobre el resto de partidos? Eso ratifica lo que te estoy diciendo. O sea, tienen en buena medida el favor de los sondeos de opinión pública. Tenemos un instrumento o un organismo electoral que se llama Tribunal Supremo, que recaba una vasta experiencia en todos los procesos. Y, por supuesto, para este caso se ha incorporado tecnología que, por supuesto, es primera vez y que debe de garantizarse su funcionabilidad y, por supuesto, hacer todos los procesos que garanticen que el día de las elecciones esto va a tener buenos resultados. Entonces, ¿de dónde viene esto? Viene específicamente como parte de la misma campaña de confrontación, como parte de la campaña que está generando en buena medida disputas y violencia, que ya tiene en todo El Salvador pues resultados tristes, resultados lamentables, y que se quiere seguir jugando con promover, sobre todo con la base de Nuevas Ideas, una actitud de confrontación y una actitud de agresividad que, como vuelvo a repetirse, ya se está presentando. Se está presentando en redes, se está presentando en los territorios, y se presentó ya en varios casos. Fue el ejemplo de San Marcos, de tener mucha gente que no tenía nada que ver con el proceso de la prueba de transmisión, que llegó identificándose como personas de Nuevas Ideas y que llevaban esa actitud, ¿verdad? De hecho, hasta ha circulado un video de alguien que está agrediendo e insultando verbalmente, identificado con el partido Nuevas Ideas, a las personas que están haciendo este proceso. Tiene ese objetivo. Por decirlo así, deberían de estar relajados, deberían de estar tranquilos, deberían de estar colaboradores con el proceso, porque en teoría las encuestas le dan una buena ventaja. Entonces, claro, esa buena ventaja ellos deberían de preservarla de tal manera de que todo su recurso humano esté en favor de que el proceso sea transparente y se garantice toda la confiabilidad por parte de la población de ese proceso que vamos a realizar el 28 de febrero. Muy bien. Fidel, ¿cómo ven ustedes la situación y la evolución de la investigación de los incidentes del día domingo de hace algunos días, cuando murieron, pues en este caso, dos activistas del FMLN en esta situación que todavía está siendo pues investigada por las autoridades en un ataque armado que se dio en el pleno centro de la ciudad luego de una actividad política? ¿Cómo ven ustedes, digamos, hasta ahora lo que ha ocurrido a partir de ese incidente? Bueno, lo primero que yo lamento, Manuel, es que de una situación de tragedia en la que murieron dos personas mayores, ¿verdad? Casi las conocemos como personas de la tercera edad, gente humilde, inocente, que estaba participando de un derecho proselitista en el que ellos se habían adherido, terminar en una tragedia como esta. O sea, lamentar todo el sufrimiento que puede tener la familia, especialmente porque se ha empezado a politizar y se ha empezado a hacer de la tragedia una situación de debate y discusión política que en buena medida olvida en un momento determinado esa tragedia y esa pérdida de esas dos vidas humanas, más los lesionados, que no deberían de darse en ese contexto. Por ejemplo, yo creo que no debe de ser para la familia de los dos fallecidos una gracia escuchar una discusión y un debate en relación a sus muertes y jugar con videos, con imágenes de videos en la televisión, en la que aparece hasta de protagonista el señor Nayib Bukele, contraacusando, justificando, y por otra parte también a los organismos, a la fiscalía, a los partidos políticos, atacando y haciendo también de la situación un pleito
político. Yo creo de que la vida humana debe de respetarse, y la situación que pasó ahí debe ser lamentada, pero a la vez debe de llevar la responsabilidad del Ejecutivo, de los partidos políticos, de la Fiscalía, de respetar específicamente a las familias, respetar y empujar para que estos procesos de investigación den el resultado lo más pronto posible. A mí algo, claro, algo me ha parecido muy bien, es la posibilidad de la intervención del FBI en esto, que hubiera, claro, sido de manera inmediata. ¿Para qué? Para que una agencia de prestigio internacional independiente pudiera llegar a la responsabilidad de los autores intelectuales y en buena medida quienes ejecutaron la acción, debido a que ha dado aristas de carácter dramático en términos de la intervención de, del presidente, de acusar de que había sido un autoatentado en un principio, y luego verse involucrado policías de protección a personalidades adscritos al Ministerio de Salud, adscritos al señor ministro, uno afiliado a un partido. Todo esto debe de detenerse, y debe detenerse con el rigor de las investigaciones y de las leyes, para efectos de que manden un mensaje de que no se va a permitir que continúe promoviéndose una situación de violencia que lleve a una tragedia como la que fue, la, como la que hubo el domingo. Fidel, hay un elemento importante en esta situación de la discusión de lo que ocurrió ese domingo allá en el centro de San Salvador. Primero, se dijo de que había sido un intercambio de disparos, porque se había dicho que era una balacera. Y luego, pues, aparece un video, la Fiscalía General de la República lo presenta, y la Fiscalía dice de que fue un hecho de intolerancia. De hecho, la Fiscalía se cuida mucho de vincular esto a situaciones políticas. Pero se genera la duda respecto a si hubo disparos desde el vehículo donde viajaban, en este caso, los activistas del FMLN, hacia la gente que iba en un vehículo tipo sedán color azul. De hecho, pues, hay una persona que está herida, y que pues está en una condición un tanto grave, y pues las autoridades están investigando cómo fue que esa persona pues resultó lesionada. E incluso la policía presenta otro video donde pues se asegura de que ahí se ve, digamos, de que supuestamente se pudo haber hecho de un disparo desde donde estaban, en este caso, los activistas del FMLN. ¿Cómo ven ustedes esta controversia, considerando, digamos, que se da en medio de una campaña política, en medio de una creciente tensión, digamos, por la misma situación de las elecciones? Por eso es importante de que una agencia internacional independiente como el FBI participe en una investigación de este tipo. Primero, porque participa el presidente de la República, participa la Policía Nacional Civil, la Fiscalía en lo que le corresponde, y la mayoría de los partidos políticos también hacen su opinión en relación a todo lo que estamos, a lo que hemos visto nosotros en la situación de los videos. Y esto nos llena de morbo a todos, ¿verdad? Cada quien hace su análisis, cada quien hace su valoración y cada quien hace su incriminación, ¿verdad? A mí me parece, para entrar también, imagínate, a este juego del que yo decía de que es bien difícil estar tomando partido o acusar o recontraacusar, pero a mí me parece de que se le interrumpe el paso al PICAT. Las personas que van ahí no son cualquier persona, son personas que saben manejar armas, son personas que están capacitadas porque son policías, son quienes están designados a proteger al señor ministro de Salud. Yo creo que de un carro que les hayan disparado antes, no se bajan con esa tranquilidad, ¿vea? No se bajan con toda esa serenidad que todos podemos ver, que anticipan el vehículo en el que se conducían ellos, cierran el paso al PICAT que iba con las personas, se bajan tranquilamente, desenfundan sus armas. No, si a mí me han disparado de otro vehículo, lo mínimo que voy a hacer es apostarme, ¿verdad? Si es que estoy capacitado para eso. Y los señores que están ahí son policías. Y de igual manera, tú ves que el carro retrocede, o sea que se genera una situación en la que el carro prácticamente quiere evitar la situación de la confrontación. La imagen ya no se ve a partir de que el carro retrocede. Pero las personas, los tres individuos, los tres PPI, siguen caminando de una manera fría, de una manera tranquila, que yo creo que ni en las películas de vaquero lo hace el tipo, ¿vea? De cuando ve a otro que está disparando. Entonces, todo eso nos llena a cada uno, ¿vea? Nos llena de criterios, de valoraciones, y no se sigue generando más que esta gran controversia. Y luego, pues, aparece
penosamente la Policía Nacional Civil con un video queriendo justificar, fíjate bien, justificar acusando a quienes son víctimas, acusándolos de que ellos han provocado y han disparado. Y luego, pues, que se dice de que hay uno de los PPI, vea, que está herido y que está hospitalizado. Todo eso requiere una investigación seria, una investigación independiente, una investigación que lleve a la verdad, que determine por qué en un principio se manifiesta el señor presidente diciendo que es un autoatentado, que los mismos de siempre han llegado a la desesperación y quieren justificar actos de violencia, y luego pues se miran todas estas escenas que dan otra interpretación. Yo creo que al final el poder llegar a la verdad lo que nos va a permitir es que se haga justicia, ¿verdad?, tanto con quienes cometieron ese crimen como con las víctimas y los familiares de las víctimas, que deben de ser resarcidos por el daño que se les ha causado, pero sobre todo que se mande un mensaje al país de que este tipo de situaciones, las instancias que tienen que velar por la seguridad y la justicia, no van a permitir que continúen haciéndose. Fidel, un punto que llama la atención también en esta situación que ha ocurrido con estos incidentes es la Fiscalía trata de cuidarse mucho en cuanto a vincular los hechos a, digamos, aspectos de índole político. Habla directamente de un hecho de intolerancia. En el caso de ustedes como FMLN, digamos, ¿cuál es la lectura que hacen de lo que pasó ahí? ¿Fue un incidente aislado? ¿Fue una situación premeditada? ¿Fue algo que, digamos, dos personas que manejaban dos vehículos diferentes coincidieron en un punto y lugar en la hora, digamos, menos indicada, y en situaciones en las que hubo mezcla de una cantidad de situaciones relacionadas con, digamos, con la efervescencia de una campaña electoral? Lamentablemente, en este país, para todas las elecciones, sin excepción, siempre se dan este tipo de situaciones. ¿Verdad? No es primera vez que hay una situación en la que alguien es asesinado, en la que otro grupo de activistas son lesionados. Esto es una constante en el lenguaje de la política electoral o de las campañas políticas electorales en nuestro país. Quiero señalar que ha ocurrido en otras ocasiones. La situación grave, Manuel y pueblo salvadoreño, es la participación del presidente de la República en esta situación, ¿verdad?, que es el primero que se anticipa en las redes sociales a hacer una acusación, la cual queda entredicho cuando se miran las imágenes de los videos. Esa es quizás la primera situación de gravedad, ¿verdad? Luego, la situación que se ha venido hilvanando en relación al hecho de acusaciones y contraacusaciones, claro, en el que hay hasta una confrontación de criterios entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía. Todo eso es lo que ha generado que esta situación lleve, por supuesto, vale y pesa la situación de las vidas que fueron cegadas, es lo más grave, pero en términos de la política, en términos de la situación que se ha generado, lo grave es, como vuelvo a repetir, que las autoridades, la máxima autoridad del Ejecutivo, la Policía Nacional Civil, entran al ruedo de justificar o de acusar dentro del marco de lo que se da la situación de violencia. Entonces, claro, esto es lo que precisamente es condenable, esto es lo que precisamente no se acepta, y esto es lo que nos tiene precisamente en una situación de demandar justicia, pero también de demandar que haya coherencia de parte de las autoridades de seguridad y de parte de la máxima autoridad del Ejecutivo, de no entrar con un lenguaje promocionando o justificando este tipo de situaciones. Muy bien, hay situaciones, como decíamos, en las que esta situación pues se puede llegar a interpretar de diferentes formas. Como señalábamos, en el caso de los incidentes que se dieron ese día domingo, hubo diferentes versiones. Pero, digamos, ¿consideran ustedes que esto va a impactar o ha impactado la forma la campaña del FMLN, la situación que se dio ahí ese domingo en el que dos personas mueren? Mira, de impactar puede impactar, ¿verdad? La gente, creo yo, de que puede sentir temor, la gente puede en buena medida creer de que el clima y la situación
no le da garantías, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer mucha labor para que esto pues vuelva a recobrar a la gente la confianza. Ese punto creo yo de que no hay que dejarlo a un lado. El problema, lo que me incomoda a mí personalmente, es que de la tragedia que están sufriendo dos familias, bueno, más las personas de los lesionados, se esté prácticamente haciendo una situación de querer sacar ventajas políticas y ocuparlas en un marco de proselitismo, o sea, de no acepto yo que también nos victimicemos, sobredimensionemos las situaciones, tampoco acepto y reprocho la conducta de la Policía Nacional Civil y la conducta del mandatario, del primer mandatario de la República de El Salvador, de entrar al juego de una tragedia que definitivamente debería a todos ponerlos en función de la verdad, en función de la investigación y sobre todo en función de mandar un mensaje de que este tipo de situaciones no se van a tolerar dentro de lo que va a ser el proselitismo electoral. Porque esto puede replicarse, esto puede seguir generando con otros partidos, en otros escenarios, en otros territorios, ese clima de violencia y de agresividad que no nos va a llevar a nada. Ningún salvadoreño vale la pena que pierda la vida en una situación electoral donde después de las elecciones los funcionarios asumen los cargos, asumen las responsabilidades que les designa el votante y las familias van a quedar con el odio, enemistades con los vecinos, con la familia y lo que es peor, sufriendo luto o en todo caso quedar prácticamente marcados por una agresión física que se puede dar en este contexto. Claro. Es responsabilidad de todos, de quienes participamos en la política, de quienes estamos al frente de los partidos, evitar esto, evitar la confrontación y, por supuesto, ser nosotros protagonistas con el lenguaje o con nuestros actos de, como decimos en buen salvadoreño, de azuzar y calentar a la militancia, a los activistas, a una confrontación que no nos va a llevar a nada más que a que sufran ellos las consecuencias. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, Fidel. Vamos a conversar. Todavía nos quedan algunos puntos importantes respecto a estos incidentes en el que murieron, en los que murieron pues, dos personas. Vamos a contratarlos cuando volvamos de la pausa y también otros temas relacionados con las elecciones. Recordemos que estamos ya a solo 19 días de ese proceso electoral que va a vivir El Salvador. Regresamos enseguida. Somos Hechos AM. Continuamos con la entrevista de Hechos AM. Hoy tenemos aquí en el estudio a Fidel Fuentes, alcalde del municipio de San Marcos y quien busca la reelección este 28 de febrero. Y estamos hablando de diferentes situaciones que tienen que ver con el ambiente político que está viviendo El Salvador previo a esa elección. Fidel, luego de los incidentes que se dieron, digamos, en el centro de la ciudad, en el que mueren dos activistas del FMLN, el Tribunal Supremo Electoral emite un comunicado y habla de que pide que se adelanten las misiones de observación internacional ante estos incidentes, pero también hace un énfasis en que hay amenazas de muerte, en este caso a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo ven ustedes esta situación que viene pues y coincide? Y un comunicado en el que incluso la presidenta del tribunal se desmarca y dice que ella no tuvo nada que ver en la redacción de ese documento. Bueno, hay que empezar por eso, en el que los magistrados están reflejando en buena medida ese disenso que no debería, en este caso, el máximo organismo electoral presentar hacia la opinión pública, y mucho menos que sea una realidad en términos de las funciones que les atribuye la ley para la organización de las elecciones. Pero es bien reiterativo eso de la conducta de los magistrados, de estar en controversias y de estar en una situación en la que en buena medida no deja de replicarse lo que también está sucediendo a nivel nacional en todas las instancias de gobierno. Yo considero que sí es importante de que las misiones internacionales de observadores, tanto internacionales como nacionales, pues se aceleren y se activen lo más pronto posible y se den garantías también para su trabajo, que es lo demás. Pero también
Es importante y considero de que el Tribunal Supremo Electoral, si está bajo alguna situación de amenaza que sea real, acuda a las instancias correspondientes para que se investigue y en buena medida se dé un trato drástico y ejemplarizante a quienes están promoviendo ese tipo de situaciones. No puede en este país, a estas alturas, estarse bajo amenazas o estar en una campaña de miedo en organismos tan importantes como es el Tribunal Supremo Electoral, como es sus magistrados, que tienen una responsabilidad y un deber para el éxito de estos comicios y por ende de la democracia electoral de El Salvador, que va a designar para los próximos 3 años Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y Consejos Municipales. Ojalá que este tipo de situaciones fueran bromas, entre comillas, aunque ninguna broma de este tipo puede considerarse como tal por la gravedad que significa amenazar a alguien o querer imponerle a través del miedo que adopte conductas que son de mi favor o que son del favor de un partido político. Creo yo de que la Fiscalía General de la República debe de meterse de lleno a esta situación para aclararla y también para garantizar que todos los que van a llevar a cabo este proceso, que son los responsables de llevar a cabo este proceso, pues estén tranquilos y estén sobrios ante esta situación. Muy bien. Fidel, ¿cómo está, digamos, su proceso de reelección o su búsqueda de una reelección en San Marcos? ¿Cómo ve usted la competencia y, digamos, y qué es lo que le propone, en este caso, al habitante de San Marcos para un nuevo periodo que usted busca en la alcaldía? Bueno, primero quiero decirles que nosotros responsablemente hemos hecho de nuestro plan de gobierno un resumen de nuestra plataforma y estamos entregándola a todas las familias en una visita que nosotros llamamos familia por familia, casa por casa. Y efectivamente nosotros lo que queremos primero es que en San Marcos los ciudadanos tengan no solo la solicitud y la emotividad en la que generalmente caen las campañas de pedir el voto y que se usa mucho la simbología en este punto, vea que murales, que banderas, que regalías. Nosotros básicamente nos hemos tomado muy en serio llevarle nuestras propuestas a la población. Nosotros estamos trabajando específicamente en ofrecerle a San Marcos en esta situación de crisis en la que estamos, de crisis económica, de crisis generada por la pandemia. Estamos proponiéndole a nuestro San Marcos el trabajar para reactivar la economía local. Estamos convencidos que toda la inversión sobre la calle principal de San Marcos, que nos está permitiendo recuperar la vía pública, nos está permitiendo construir accesibilidad peatonal, ampliación del tránsito vial, todo esto está permitiendo que sobre el cordón de la carretera principal, en el primer tramo, que es de La Man a la Democracia, toda la pequeña, los pequeños comerciantes, los empresarios están moviendo su inversión en favor de que en ese lugar se genere precisamente una reactivación de la economía. Entonces, para el próximo periodo, el tramo del Democracia hasta el Centro Histórico nos va a llevar también a concentrar ahí parte de eso. Tenemos planteado hacer 2 micromercados en San Marcos. El mercado municipal de San Marcos ya colapsó en su demanda, tanto de parqueo como de toda la gente que nos visita. Nos visita mucha gente de la zona sur de San Salvador, San Jacinto, Planes de Renderos, Santo Tomás. En ese sentido, ya estamos nosotros generando la idea de crear 2 micromercados, uno en la zona sur de San Marcos, otro en la zona alta, que permita descentralizar en buena medida el mercado y dé oportunidades a nuevos comerciantes. Y por supuesto también promover todas aquellas actividades que a los emprendedores los concentre para poder hacer ventas y poder promover también sus productos.
En la parte cultural nosotros tenemos algo importante, que es la construcción de la biblioteca municipal, la biblioteca de San Marcos, que le hemos designado las siglas VIVO, que es prácticamente un sistema de bibliotecas comunitarias donde venimos de trabajar un año ya, tenemos su diseño, tenemos su ubicación y por supuesto hemos discutido con todos los sectores y con toda la población cuáles son las actividades que vamos a desarrollar dentro de esa biblioteca, y ahí tenemos todo lo que es actividades de educación complementaria, promoción de las artes, de la cultura y por supuesto hacer de estos espacios donde la población se congregue para todas sus actividades y donde también todos los que están en la formación universitaria, escolar, puedan tener un espacio para poder trabajar y poder tener herramientas adicionales que garanticen su formación. Pero así ¿cómo ven ustedes, Fidel, la competencia, digamos, a nivel municipal? Porque se habla de que a nivel, digamos, legislativo, en este caso los partidos tienen, digamos, un tanto cuesta arriba la lucha y la batalla, en este caso con una fuerza emergente como la de Nuevas Ideas. Pero a nivel municipal sabemos que la situación cambia porque es una situación ya más de terreno, más de trabajo de territorio. En este caso, ¿cómo ven ustedes la competencia? En el caso de San Marcos, ¿cómo ve usted, digamos, esa competencia con una fuerza emergente como Nuevas Ideas y también con la participación del resto de partidos? Bueno, yo primero quiero decirte que a toda la competencia siempre le guardo el respeto y por supuesto, nunca desestimo a nadie, ¿verdad? Por principios, ¿verdad? Yo creo de que la competencia, sea quien sea, partido pequeño, partido en su apogeo, siempre nosotros los hemos tratado, en el caso del gobierno municipal que está siendo ejercido por nosotros, siempre lo respetamos, por supuesto, con todas las prerrogativas de un adversario que debe de guardársele todo el respeto posible. Vean, en el caso ya de nuestro trabajo, nosotros venimos, fíjate bien, de sortear una política que le aplicó el gobierno central a todos los municipios, que fue dejarlos sin fondos desde junio hasta la fecha. Claro. Aún cuando hay una resolución de la Sala de lo Constitucional, todavía se resisten a trasladar los fondos a las alcaldías. El gobierno municipal que presido, mi consejo municipal, mi equipo de gobierno municipal, ha desarrollado todos los proyectos y todas las inversiones que nos propusimos, aún sin el dinero del FODES. Eso marca en buena medida nuestra experiencia, eso marca en buena medida nuestro compromiso con la gente, muy a pesar de que hubo una política del Ejecutivo, una política del Ministro de Hacienda y del Presidente de la República de dejar a las comunidades sin proyectos. En San Marcos el gobierno municipal desafió eso y lo superó. Y nosotros llevamos prácticamente dentro de nuestras credenciales que hemos invertido solo en este periodo en 136 obras de infraestructura de medianas a grandes que han beneficiado a miles de ciudadanos de San Marcos. Y por supuesto, tenemos la nueva propuesta que la va a conocer la gente, que se la vamos a entregar casa por casa, con quien vamos a discutir y vamos a escuchar para hacer una apuesta en los próximos 3 años concentrada siempre en el mejoramiento de sus comunidades, en desarrollar todos aquellos proyectos que van a solventar aquellas necesidades que tienen nuestras comunidades y por supuesto, invertir en los programas, como hablaba, el programa de la biblioteca, el claro. programa deportivo y por supuesto también generar dentro de nuestro municipio condiciones para que la economía local se vea favorecida y podamos de esa manera enfrentar la situación de crisis que tenemos. Daba declaraciones el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya respecto a la resolución de la Sala de lo Constitucional y decía de que van a buscar el financiamiento para pagar el FODES, en este caso a las alcaldías, a pesar de que hay una, pues ya una orden de la Sala de lo Constitucional de que se pague lo antes posible, que se pague todos los meses adeudados. ¿Cómo ven ustedes estas, digamos, declaraciones que da el encargado de las finanzas, del Estado? No, el señor ministro y quien lo dirige a él van a mantener la terquedad, su posición terca de que pasen las elecciones. Ellos la van a cumplir a costa de lo que sea,
a costa de pasar sobre la Constitución, a costa de pasar sobre la Sala de lo Constitucional, a costa de seguir esquilmando a los ciudadanos de las diferentes comunidades que no van a tener proyectos. Y ellos, después de las elecciones, después del 28, como sea y de donde sea, ya sea que tenían guardado el pisto ganando intereses en los bancos para no dárselos a las alcaldías y favoreciendo a los bancos para que utilicen ese pisto para sus intereses, muy independiente de eso, ellos hasta después del 28 van a hacer los desembolsos del dinero que nos han retenido ilegalmente, inconstitucionalmente. Debe saber el pueblo salvadoreño que ellos marcan en buena medida un desprecio a las necesidades que tienen las comunidades dentro de los municipios. No les importa el chorro de agua que muchos necesitan dentro de una comunidad, no les importa que les arreglen su calle, no les importa las becas de nadie, no les importan los salarios de los trabajadores que recogen la basura. O sea, eso debe quedar claro, yo creo que eso está de más decirlo, ¿verdad? Pero esperamos de que después del 28, cuando este señor tenga que obviamente cumplir con lo que, con su capricho de decir que hasta después de las elecciones va a dar el dinero, cumpla y que ojalá, vea, ojalá, eso sí debe darse en este país, se le aplique el rigor de la ley a todos estos funcionarios que cometieron una violación a la Constitución, que cometieron actos arbitrarios justificándose cualquier cosa, y que eso le significó al país que cientos de miles de salvadoreños en los 262 municipios se vieron negados en sus derechos de tener desarrollo dentro de sus comunidades. Más de un año han tenido los ciudadanos de no tener las inversiones de parte de las alcaldías, porque simple y sencillamente hubo un capricho de hacer quebrar las alcaldías, de hacer ver mal a los alcaldes para sacar réditos políticos para su partido político. Una situación nefasta, nunca vista en la historia de este país. Fidel, hay diferentes situaciones que pueden afectar el proceso electoral. Ya decíamos, los hechos de violencia son un punto, la pandemia es otro punto, la falta de propuestas que lleguen, en este caso, al ciudadano y que generen expectativa de lo que puede venir, es otra situación que está ahí, que está presente. Se dice que en este proceso electoral podría haber un marcado abstencionismo y que al final va a ser el abstencionismo el gran ganador de las elecciones. ¿Cómo ven ustedes esto desde el FMLN? Bueno, sería lamentable para la democracia del Salvador, una débil democracia electoral que tenemos, que es el único espacio en el que masivamente los salvadoreños en un momento determinado inciden en la política del Salvador. Sería lamentable que haya ausentismo, sería lamentable que haya poca participación de los salvadoreños. Yo motivo a todos los salvadoreños y salvadoreñas a que vayan a votar. Estamos trabajando y le pido a todos los partidos políticos, al Tribunal Supremo Electoral, que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que podamos movilizar a la gente a que llegue a los recintos, que podamos darle oportunidades, sobre todo a las personas de la tercera edad, para que hagan su proceso de votación expedito, que no tengan que exponerse mucho tiempo, claro, a la situación misma de amenaza de la pandemia. Y que colaboremos todos los partidos políticos en generar un ambiente cívico electoral a los salvadoreños. Deben de bajarse todo este nivel de confrontación, este nivel de desprestigio que se quiere hacer de las elecciones, y que se promueva en buena medida la participación para que el pueblo quede satisfecho de los diputados que va a elegir para la Asamblea Legislativa, de su alcalde, alcaldesa y consejos municipales que va a elegir, y también pues sabemos que se va a elegir a diputados para el Parlamento Centroamericano, aunque no tiene mayor importancia, pero también es un derecho que tienen los salvadoreños. Muy bien, Fidel, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de martes. Esperamos tenerlo por acá próximamente para que sigamos pues conversando de política y de lo que está ocurriendo con el tema de elecciones en El Salvador. Gracias por estar aquí, Fidel Fuentes. Muchas gracias, Manuel. Por supuesto, un saludo a todos los marquenses y decirles que ahí vamos a llegar a la puerta de su casa a entregarle nuestras propuestas para que este 28 de febrero pues nos den ese respaldo en las urnas. Con esto nosotros nos vamos a una pausa comercial. Les invitamos a que sigan con más de Noticiero Hechos. Tenemos que actualizarle algunos datos del tráfico, por ejemplo, y también información de lo que está ocurriendo en el ámbito deportivo y del entretenimiento. Continúe con nosotros, volvemos enseguida.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias a Manuel Burgos también por la entrevista. Vamos a enlazar con nuestros equipos a esta hora. Ileana Leyva está lista. Adelante, Ileana. ¿Cuál es el reporte? Así es, nos encontramos en la 49 Avenida Sur para mostrarles cómo se encuentra el panorama del tráfico. Y de hecho está bastante complicado para que ustedes puedan observar, para quienes se están incorporando desde la zona del Boulevard Los Próceres. También otros vienen desde la zona del Paso del Jaguar y vemos que es una gran cantidad de vehículos que ya está circulando a esta hora. Y vemos que van avanzando, pero bastante lento. Hay momentos en que de hecho se detiene el tráfico en este sector. Recordemos que muchos van buscando la zona del Boulevard Los Héroes. También otros se incorporan buscando la zona de, puede ser la Colonia Miramonte. También otros van hacia la Universidad de El Salvador. Y pues esto está generando una gran carga vehicular. Y eso que hay que destacar, que justamente a la altura de la pasarela hay unos elementos de la Policía Nacional Civil, de la División de Tránsito, ayudando a regular pues esta situación en cuanto al tráfico, pero aún así se mantiene bastante pesado, así que para quienes van a salir de casa hay que tomarlo en cuenta. El panorama cambia totalmente en el sentido contrario para quienes vienen desde la zona del Boulevard Los Héroes y se han incorporado al monumento Bienvenido a Casa, buscando la zona de la autopista Comalapa, o también para quienes lo hacen buscando la zona del Boulevard Los Próceres. Vemos que está bastante fluido, no hay mayores complicaciones para trasladarse en estos momentos. Pero ojo para quienes van hacia la zona del Boulevard Los Próceres, porque en este tramo vemos que aparentemente está despejado, pero ya llegando justamente a esa zona, pues ahí sí hay un poco más de carga vehicular que hay que tomar en cuenta. Así que con estas imágenes bastante complicadas, voy a regresar con ustedes la señal. Así es, luce bastante complicado el panorama para quienes vienen transitando sobre la 49 a esta hora, a pesar de que es temprano. Fíjate, las 7:30 de la mañana apenas casi y ya tenemos bastante tráfico en la zona de la 49. Nuestra compañera Lorena Mengíbar tiene también más información para ustedes. Exactamente, les comentamos que el gobierno de El Salvador presentó la Política Nacional Agropecuaria a distintos sectores productivos de nuestro país, con la que se busca recuperar la economía del sector agropecuario a través de actuaciones coordinadas de una manera ágil y moderna. Esto es un plan articulado, no solo es del MAC. Claro, el MAC está, es el que va a liderar esto. Pero como ustedes pueden ver, ahí está incluido ganadería, carnes, está incluido los peces, las frutas, las hortalizas, los granos básicos. Y nosotros somos capaces de producir todo eso y que ese dinero quede acá. Agradecido con el ministro pues, por habernos tomado en cuenta en el lanzamiento de esta política, que sabemos que va a mejorar el nivel de vida de todos los que nos dedicamos a esta producción primaria. Vamos con 5 hechos nacionales que usted debe conocer. Comenzamos contándole que la Policía Nacional Civil capturó a Walter René Flores, quien transportaba 4 kilos de cocaína valorados en más de $100,000 ocultos en un vehículo. El procedimiento se realizó en la frontera La Chadura, en Aguachapán. En lo que va de 2021, la División Antinarcótico ha incautado droga valorada en más de $354,000. Y además ha capturado a 281 personas por este delito. Además, la Fiscalía General de la República presentó en el Juzgado Segundo de Paz de Chalchuapa, en Santa Ana, la acusación en contra de Víctor Antonio Medrano por el asesinato de un motorista de la PNC ocurrido el pasado viernes. Enfrenta cargos por homicidio agravado, portación ilegal de arma de fuego, además de robo agravado imperfecto. Y también organizaciones que velan por los derechos de las mujeres rurales sostienen que durante el periodo de confinamiento, es decir, en la cuarentena por la emergencia del coronavirus, se registró un incremento en feminicidios, denuncias por violencia sexual y los embarazos en menores de edad. Aseguran que de abril a agosto del año pasado
de abril a agosto del año pasado se cometieron 56 feminicidios. También elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron en el rescate de una mujer de 50 años que cayó en un pozo de 40 metros de profundidad en el caserío El Carmen de Santa Ana. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial. Y habitantes de los municipios de Ilopango, en San Salvador, y del refugio en Aguachapán fueron beneficiados con jornadas médicas desarrolladas por el Ministerio de Salud. Se ofrecieron servicios en medicina general, atención psicológica, odontológica y atención de enfermedades respiratorias. Delicados y para que todo vaya perfecto, un marinado con recetas de nuestros antepasados que le darán a esta carne un sabor genial. Son los primeros pasos para disfrutar pel y buey a las brasas. Vea qué apetitosa imagen. Son pocas personas las que los hacemos aquí en el país, ya que muchos no se atreven, porque es una carne muy noble que requiere de mucho, mucho cuidado. Ajá, el peligüey es tradicional en otros países y en El Salvador poco a poco está ganando demanda. Al inicio me pregunté, ¿por qué? Y la respuesta la encontré al visitar la casa de Guillermo en San Salvador, un chef profesional que le da un toque a esta carne, más que recomendado. Mire esto, cuando la carnita está en la parrilla, se le colocan ramitas de orégano y se deja ahumar por varios minutos. Anótelo, porque es un tip. Pero la magia, en realidad, es el adobo de preparación. Mire, los ingredientes sí son un secreto, pero le voy a dar una base que es ajo, morrones, orégano, romero, hierbas más que todo y aceites. Ahí vamos. Es momento de armar el platillo. Le colocamos papitas gauchas y salsita de dátiles. Sí, salsita de dátiles. Hablo de un fruto importado desde Medio Oriente. Guillermo la prepara y se caracteriza por ser una salsa rústica. Y lleva especias como canela, cardamomo, ajonjolí. Y aquí el plato servido. Mire. ¿Sabe qué estoy pensando? Es ideal para el 14 de febrero. Esta carne es genial. Logró una fusión de sabores 5 estrellas. Pero ya que hablé de San Valentín, le cuento también que el chef está preparando unos cheesecakes especiales para dicha ocasión. Créame que con este postre hará palpitar aún más el corazón de su amada o amado. Tenemos el cheesecake Oreo, el cheesecake de fresa, de frutos rojos, de maracuyá, de arrayán, de nance. Para un almuerzo o cena especial, ahí le queda esta opción. No olvide que hasta postre podemos agregar. Y lo mejor de todo es que lo llevan hasta la puerta de su casa. Porque Guillermo, en este momento, podemos decir que es un emprendedor en servicio delivery en la zona de San Salvador y alrededores. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.
Bueno, agradecemos a nuestro compañero Julio Guevara por presentarnos esas opciones culinarias tan creativas semanalmente en Olores y Sabores. Y bueno, ahí estaban las opciones también específicamente pensadas en el contexto del Día de San Valentín, del Día del Amor o de la Amistad, como usted guste llamarle. También les comentamos que durante todo el mes de febrero, los restaurantes Al Gusto de Super Selectos tienen a su disposición de los clientes diversas alternativas de desayunos. Esto también para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Veamos de qué se trata a continuación. Los restaurantes Al Gusto de Super Selectos ofrecen diariamente una amplia variedad de desayunos, almuerzos y cenas. Y para este mes de febrero ponen a disposición tres platos de los más pedidos por sus clientes a un buen precio. La promoción consiste en que usted se pueda llevar dos desayunos, ya sean dos desayunos campechano, dos desayunos de pupusas o dos desayunos típico de un huevo, donde van a poder adicionar una barra de chocolate Tuto, ya sea en la variedad Tentación de Macadamia o Semi Dark de Mora, desde $4.25. Esto nos hace un muy buen ahorro tanto en los desayunos como en el chocolate y podemos disfrutar con nuestros seres queridos. Para quienes quieran dejar de lado los desayunos típicos, también ofrecen la opción de las pupusas de todos los ingredientes, siempre a un buen precio. La promoción está para desayunos, pero también lo podemos poner en práctica en la cena. Siempre buscando un ahorro para todos nuestros clientes, ahora lo hemos trasladado al restaurante Al Gusto y con un muy buen aliado, que es Tuto, y un delicioso chocolate para que puedan disfrutar y así a la vez puedan visualizar un ahorro en los restaurantes Al Gusto. Con esta promoción que durará todo el mes de febrero en los restaurantes Al Gusto de su elección, Super Selectos busca brindar la mejor atención, calidad y buenos precios a sus clientes. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Bueno, y después de este muy culinario bloque, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a tener a Lorena Mengíbar con información del espectáculo. Ya lista a esta hora, 7:55. Regresamos. Bien. Está lista también nuestra compañera Marcela Rivera con tráfico a esta hora. Adelante, Marcela. Fluido el tránsito vehicular sobre el Boulevard Santa Elena para las personas que vienen de la carretera Panamericana. No se reporta ningún vehículo quedado ni accidentes de tránsito que pueda dificultar la circulación en esta vía. Y lo mismo ocurre también para las personas que ya vienen o que ya se dirigen de la carretera Panamericana. Eso sí, quiero hacer énfasis que estamos viendo esa unidad de la 44 queda bastante llena, literalmente las personas van colgando en ese lugar y las autoridades también habían hecho un llamado constante para evitar precisamente ese tipo de situaciones, especialmente porque nos mantenemos en un periodo de pandemia y las unidades de transporte colectivo son uno de los principales focos de contagios del COVID-19. En cuanto al tránsito vehicular, estamos viendo que no hay ningún tipo de inconvenientes. Eso sí, hay que manejar con mucho cuidado, especialmente con las personas que se están incorporando al sentido contrario. Esto suele ocasionar también alguna espera en el carril izquierdo para que lo tomen muy en cuenta y al momento también de incorporarse hacia el redondel Orden de Malta. Así, el panorama sobre el Boulevard Santa Elena. Bien, Marcela, gracias. Nos vamos a mantener atentos entonces a tus reportes y para que lo tomen en cuenta que van a circular por este sector de pues Antiguo Cuscatlán, el Boulevard Santa Elena, así el tráfico, el movimiento vehicular. Buen día. Buen día. Continuamos con más información. Muchas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12 y un saludo a ustedes que también están atentos de nuestra transmisión en redes sociales. Recuerde que nos encuentra en Facebook como Noticiero Hechos Más. Y ahí pues constantemente estamos alimentando información a todas las personas, no solamente quienes están dentro de las fronteras en El Salvador, sino mucha comunidad de salvadoreños en el exterior que están atentos de toda esta información. Muchas gracias a todos ustedes y también gracias por su cariño. Ya estamos listos para nuestro siguiente enlace, nuestro compañero Gerardo Borja con el reporte a continuación.
Gracias, Lorena, amigos televidentes, muy buenos días. Seguimos acá en la intersección de la 25 Sur Norte con la Alameda Roosevelt, lugar donde estamos desde muy temprano, donde ocurrió un accidente de tránsito entre un motociclista y un vehículo tipo camión, dejando como saldo fatal la muerte del motociclista. Pero tenemos las declaraciones de fiscalía, se las compartimos a esta hora. ¿Qué es lo que ellos determinaron acerca de este accidente de tránsito esta madrugada? Escuchemos. El conductor del camión placas 824-154 que circulaba sobre la 25 Avenida Sur en los rumbos de norte a sur realizó un viraje no permitido, estando ambos semáforos en amarillo, colisionando con el conductor de la motocicleta M342-859 cuando este conducía en los rumbos de norte a sur. Al momento pues de la colisión se da también el fallecimiento del conductor de la motocicleta. Bueno, ya escuchaban, la persona fue identificada como Johnny Enrique Alfaro, de 29 años, quien lamentablemente falleció en este accidente, accidente que provocó un fuerte congestionamiento vehicular en el sector, ya que las autoridades tuvieron que desviar el tránsito vial por más de 2 horas. El carril de descenso sobre la Alameda Roosevelt lo mantuvieron bloqueado, solo dejaron habilitado el carril de ascenso para quienes se desplazaban hacia el sector del Salvador del Mundo. Igual quienes se desplazaban sobre la 25 Avenida Norte a Sur, ya en este momento ya lo pueden hacer sin mayores complicaciones. Hace 3 minutos aproximadamente acaban de retirar el vehículo. Las autoridades de fiscalía determinaron que el conductor del camión no sería detenido, ya que portaba sus documentos en regla y la ley FONAT lo ampara. Es por eso que el conductor quedó en libertad, pero las autoridades dijeron de que en este caso, este accidente vial era catalogado como homicidio culposo. Así que esa es parte de la información del accidente, y a esta hora pues les muestro cómo se mantiene la carga vehicular en este sector. Ahorita ya podemos apreciar las imágenes del carril de quienes vienen del sector del Salvador del Mundo y se desplazan en dirección de la calle Rubén Darío. A esta hora pues la fila de vehículos es bastante grande, aparte que todavía se encuentran algunos vehículos de funerarias que se hicieron presente al sector. Voy a girar un poco más y aquí les muestro el carril de los conductores que vienen del sector de la Universidad Nacional de El Salvador, se incorporan hacia la Alameda Roosevelt o siguen su marcha a través de la 25 Sur para posteriormente llegar hasta la colonia Málaga, el sector de la calle Montserrat, y donde podemos apreciar de que la carga de vehículos se mantiene a esta hora. Asimismo, el carril que viene de ese sector, quienes vienen del barrio Santa Anita, quienes vienen del sector de la Málaga y buscan desplazarse en dirección de la autopista norte, a esta hora pues se mantiene una carga de vehículos bastante considerable, pero nada más habrá que tener un poco de paciencia a que la luz del semáforo cambie para que los conductores puedan seguir desplazándose sin mayores inconvenientes en este sector. Así que esa es la información que les comparto a esta hora, compañeros y amigos televidentes. Gerardo, muchas gracias, de mucha utilidad todo este reporte que hemos dado seguimiento, como tú bien sabes, desde el inicio de esta misión en la madrugada, cuando acababa de suceder este accidente de tránsito, que es muy lamentable, y hasta estos momentos pues es que observamos esta mayor cantidad de vehículos del transporte colectivo y transporte vehículos particulares que están circulando en estos momentos, cuando son las 8:05 a.m. Así que, Gerardo, agradecemos entonces por toda esta cobertura que has desarrollado a lo largo de toda esta jornada. Gracias a ustedes y esperemos escucharnos y poder transmitir nueva información el día de mañana. Buen día, Gerardo. Buen día para todos. Hay una importante recomendación con nuestro compañero Carlos Artiga. Así estamos llegando al final de esta entrega de Hechos AM. Como siempre, agradecemos su sintonía. Buen martes para todos. Se quedan con Hola El Salvador. Los esperamos mañana a 5:30 de la mañana en el miércoles.